Seguimos en Día a Día. Les decíamos que nos está acompañando en estudios el licenciado Robert Parrado. Él es experto en seguridad. Bueno, fue funcionario del Ministerio del Interior. De hecho, te jubilaste con el grado de comisario... Comisario mayor. Comisario mayor. Es un hombre que habitualmente es una persona de referencia, de consulta, cuando existen cuestiones vinculadas a la seguridad de nuestro país. Pero particularmente hoy queremos hacer foco en esta decisión que también tendremos que tomar los uruguayos concomitantemente con las elecciones nacionales del 27 de octubre. Y es, ¿decidimos que exista en nuestro país allanamientos nocturnos o no? Esto implicaría modificar un artículo de la Constitución que data del año 1830, es decir, de la primigenia Constitución de nuestro país. ¿Qué dice Robert Parrado? Acá estamos, muy bien, gracias por la invitación y bueno, un honor compartir contigo un ratito, tocayo. Primero, ¿sí o no? No, yo desde hace mucho, pero muchísimo tiempo estoy en posición contraria. Ya desde antes incluso de lo de Larrañaga era un tema que para mí era, uno lo tenía ya más o menos estudiado. Cuando Larrañaga lo plantea, yo tuve la oportunidad de conversarlo con él y decirle claramente cuáles eran mis argumentos para el no. Hubo mucho silencio de actores políticos que hoy están planteando que sí en esa misma oportunidad. Y Larrañaga casi solo lo logra. Creo que llegó un 47%. ¿Por qué no? Yo creo que tiene en realidad muchas debilidades. Primero que, digo, me parece que no es un tema para que esté en la Constitución. Se está escuchando mucha opinión sesgada que tiene como un valor más electoral que técnico. Cuando uno piensa en el allanamiento nocturno, tiene que pensar, y era una de las cosas que ahora repasaba, se pueden incrementar hasta los copamientos, ya han pasado, que gritan policía y se meten, ¿no? Seguramente, sí, nos quedamos solamente con el ataque, entre comillas, al narcotráfico, porque en realidad las bocas de venta a pasta base son, en la pirámide, uno de los aspectos más abajo en el piso del narcotráfico. Es como una pirámide. Ahora, que va claro subiendo. Que igual hay que atender. Claro, hay que atenderlo, pero hay que atenderlo. Lo de las bocas es información que va llegando a través de vecinos, trabajo de inteligencia, y eventualmente se van haciendo muchos procedimientos donde se van cerrando, tapeando las bocas, que ya sabemos que se cierra una, se abre otra. Es como que de alguna forma se da ese efecto. Ahora, ¿por qué no? Hay quienes insisten, y creo que livianamente, cuando dicen, bueno, si se vende droga, ahí no es un hogar. Y yo siempre hago la salvedad, de los que estamos acá presentes, salvo que haya un policía, ninguno hizo un allanamiento nocturno. Bueno, uno sí vio cómo es un allanamiento nocturno, hicimos allanamientos no nocturnos, claro, perdón, pero hagamos, sabemos lo que es. Existen excepciones, obviamente convalidadas por un juez, donde efectivamente podría llegar a hacerse un allanamiento nocturno. Hoy día, no específicamente con estos delitos que estamos hablando, ¿no? Es que en realidad no hay excepciones. Ajá. Por ejemplo, si tú tenés una empresa, tenés un galpón, llamás a la policía y sentís ruidos en el fondo, y por ahí encontrás que en determinado lugar hay una morada, es donde habita un núcleo familiar o alguna persona, vos automáticamente tendrías que delimitar esa situación, informar, pero no podés hacer ese allanamiento porque no hay orden. Eso puede pasar. Más de una vez tuviste que entrar a un lugar donde es un depósito en la noche, pero entrás porque hay ruidos, porque llamó el sereno, porque pero llamó el dueño. Pero vamos a una casa de familia. Hoy una día, casa de familia. Si se está presentando una situación límite, donde una persona está corriendo riesgo, no pensemos en violencia familiar. No se denomina allanamiento. Allanamiento, no es, una oposición que la norma, que en este caso es constitucional, dice que vos no podés entrar. Bien. ¿Está? Ahora, si sentís gritos de auxilio, si sentís un disparo, si un vecino dice hay una mujer pidiendo auxilio, se sienten los gritos de una pareja, puede haber un incendio. A mí me pasó más de una oportunidad de romper un vidrio de la puerta. Tenías de repente un familiar que te decía, es rarísimo que no abra porque estaba mi esposo, y encontrarlo muerto por un paro cardíaco. Bien, esto en horas de la noche. En horas de la noche, a las 3, 4 de la mañana. Y vos lo único que tenés que hacer es, bajo tu más alta responsabilidad, apenas si tenés testigos, mejor. Estás llamando al juez, al magistrado, para decirle
que pasó eso, eso y eso, y después lo vas a circunstanciar ahora, en forma escrita. Volvamos al escenario de esto de los allanamientos nocturnos en las posibles o ya identificadas bocas de venta de estupefacientes. Sí. En definitiva, el propósito de esto es disminuir el narcomenudeo. Exacto. ¿Qué impacto puede llegar a tener el allanamiento nocturno en eso? Yo creo que no tiene un gran impacto. Incluso ahí, que era un poquito donde iba y te contesto lo que me planteabas, en un hogar puede haber quien venda droga. Y vivir el resto de la familia con los hijos menores de edad, que es su morada, es su vivienda, y pueden estar siendo víctima de violencia por quien está vendiendo droga. Vos cuando no se entra golpeando la puerta diciendo hola, somos la policía, venimos a hacer un allanamiento. Se allana, se ingresa, se violenta la puerta. Podés ingresar y automáticamente hay gritos donde se dicen quédense quietos, no se mueva nadie, aún con los famosos visores y todo lo que nos plantean. Si hay alguien que le vas a decir no te muevas y probablemente le apoyen el pie en la espalda para que no se mueva y están apuntando a todos. Ahora, el que vende droga puede pensar que es la banda contraria y por ahí abrió fuego. Cuando abra fuego la ley, la fuerza pública, yo decía algo y alguno por ahí con mente muy concreta decía, claro, de noche las balas pasan los bloques, las chapas, las maderas y de día no. Es demasiado concreto como para incluso responderlo, pero ese es un riesgo que tenés, porque vos ves de dónde viene el disparo y vas a disparar, pero no puedes tener la certeza de que neutralizaste. Yo no sé qué puede pasar también con la bala enemiga, la que responde el fuego. Robert, tenemos que ir redondeando, pero en el escenario de que finalmente se apruebe esta modificación constitucional y se acepte entonces los allanamientos nocturnos, como experto en seguridad, ¿qué recomendaciones entonces estarías estableciendo? Mirá, se entera la fiscalía de que se tiene noticia que en determinado lugar hay sustancias. La fiscal le va, o el fiscal le va a tener que pedir la orden de allanamiento al magistrado. Eso de que va un fiscal o va un juez, porque alguno lo ha planteado también, nunca en la vida nos pasó de que fuera un juez o un fiscal. Bueno, el fiscal en el código anterior no iba. No, era ahora el fiscal es el encargado de la investigación. Es el encargado de la investigación, le va a pedir al juez. El que dispone la orden es el juez. Respondés ante el magistrado, que también va a haber un trabajo en equipo en la investigación con el fiscal. Pero de alguna manera, lo que pase ahí es responsabilidad pura y estricta del policía. Vas a encontrar policías, pares míos, que te van a decir que la policía está muy capacitada. Yo creo que sean sinceros, por lo menos en el razonamiento. No solo los policías, sino los que están a favor. Hasta el 28 de febrero de 2020... todos decían que era una policía, que había que mejorar, que había que hacer esto, que había que hacer lo otro. Hay cosas que se pudieron tocar a penitas y otras no, pero parecería que a partir del primero de 2020 vino un plato volador, tiene un rayo magistral y transformó la policía en la de más alta calidad. No, pero tenemos la republicana, sí, para contener la escena y para ver qué pasó, pero también después va a entrar el que hace el allanamiento. Y si hay cualquier situación extraordinaria, después hay que aclarar quién fue que generó ese evento. Yo la verdad que prefiero, en primer lugar, contemplar el accionar policial. La protección, ni que hablar de los ciudadanos, pero fundamentalmente decirles que seamos sincero, si un presidenciable no te lo va a debatir, porque se supone que Robert Parrado ya ni siquiera es un asesor de tercero o de cuarta, es un experto que se va a parar frente a él a hablarlo, porque lo están diciendo. Yo no hablo con asesores secundarios, pero ¿qué? ¿Delgado sabe? ¿Manini sabe? ¿Ojeda sabe? ¿Mieres sabe? Este es un tema donde tenés que ponerle mucho pienso y realmente aterrizarlo. Y a veces hasta gente jurista le agarra. Robert Parrado, gracias por haber estado con nosotros hoy en día a día. No, a vos, y que sirva por lo menos para abrir cabeza y discutirlo con buena onda.